amigos? Bienvenidos una vez más aquí a este su canal. Antes de comenzar con este video, pues quiero compartirles un poquito de lo que es una pequeña parte de lo que es nuestra Ciudad de México. Ya en otros videos les he compartido lo que es, una parte de lo que fue Morelia. Y el día de hoy pues estamos aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Les acabo de mostrar un poquito de lo que es la tradición de los organilleros, cilindreros, como les quieran llamar. Es una tradición de hace muchísimos años, de hace más de 70 años. Y pues bueno, vamos a dar inicio a este video, así es de que no se despeguen y vamos a comenzar. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí a este su canal. Y el día de hoy pues tenemos aquí con ustedes otro paquete, que como ustedes ya vieron aquí en el título del video, pues es el Blu-ray de la gira Get Back de Paul McCartney. Vamos a abrirlo, vamos a checar. Esto obviamente pues viene de Amazon. Insisto, a veces este tipo de productos suelen salir un poco más caros de lo que cuestan normalmente, sobre todo en lo que es Amazon, Mercado Libre, todo este tipo de tiendas virtuales. Pero a veces pues encuentras esas ofertas en las cuales dices, bueno, pues vale la pena, y ya no haces un desembolso de dinero tan alto como en muchos lados ves que gente pues quiere abusar del fanatismo y quiere ahora sí que generar mucho dinero a costa de un producto que muchas veces realmente no es su valor real. Pero pues como es de los Beatles, como es de Paul McCartney, pues piensan que la gente va a pagar todo lo que ellos piden. Entonces hay que saber agarrar de repente las ofertas, hay que saber decir no a un momento en el que tú creas que el producto no lo vale, y esperarte. Quizás más adelante va a salir a un precio que realmente tú digas, ahora sí lo puedo pagar a este precio. Y aquí está, este es el Blu-ray de la gira Get Back por McCartney. La verdad es que este es un gran concierto, es de mis preferidos. Yo le tengo un gran aprecio a este concierto, porque fue el concierto con el que yo realmente conocí a Paul McCartney, en el sentido de que yo pude por fin descubrir las canciones de Paul McCartney. En este concierto, en esta gira, fue un concierto en el cual pues lo vi en televisión. La primera vez que lo vi en televisión, y realmente verlo en televisión, escuchar las canciones que yo conocía de los Beatles en un concierto en televisión, escuchar a mucha gente coreando Jude, coreando las canciones que yo solamente había escuchado en LPs hasta ese momento, o en algún cassette, pues para mí fue un momento sumamente increíble. Y este concierto pues para mí vino a representar, a tener un valor muy muy especial, y del cual pues obviamente es de mis favoritos. Realmente es de mis conciertos favoritos que siempre voy a apreciar y valorar de McCartney. Y pues aquí está. El Blu-ray de la gira Get Back. Este es un gran concierto. La verdad, si ustedes no lo han visto, yo se los recomiendo mucho. Realmente la banda que traía era muy buena, con Robbie McIntosh, con Hamish Stewart, con Paul Witt Weekend, obviamente Linda, obviamente Paul,
Y realmente digo, este concierto es muy muy bueno. Yo recomendaría aquí las versiones de Got to Get You Into My Life. ¿Qué otra versión? De Full on the Hill. A mí me fascina la versión que viene aquí. De Full on the Hill. Obviamente Put It There. This One. Live and Let Die. Hey Jude, que obviamente. Pero ese gran cierre que tiene este concierto con el medley. The Golden Slumbers. Carry That Weight. Y The End. La verdad es que aquí, en este concierto, la canta de una manera increíble. Y yo creo que es la mejor interpretación a ese popurrí que ha tenido Paul McCartney. Entonces, yo lo recomiendo. Este concierto pues fue filmado precisamente por Richard Lester, aquel que grabó con los Beatles la película A Hard Day's Night. Richard Lester también fue el encargado de hacer la película Superman de 1978. Entonces, no, miento, Superman 2 creo fue. Porque fue Richard O'Donnell el que hizo la primera. Entonces la segunda fue Richard Lester. Y bueno, pues este video, la verdad es que yo quería tenerlo así. Pero obviamente yo esperaba una oferta que saliera a un muy buen precio. Y pues hace poco salió una oferta así en Amazon. Y pues dije, pues bueno, pues la agarramos. Porque muchas veces es difícil que la puedas volver a tomar. Así es de que este concierto, yo realmente, si eres fan de McCartney, si estás empezando a conocer la música de McCartney, si estás descubriendo esta faceta de McCartney como solista, o en su etapa con Wings, todo esto, te recomiendo que consigas este concierto. Este es básico, la gira Get Back. La gira el World Tour de aquellos años 89-90. Fue una gira muy, muy buena. De hecho, en esta gira también llenó el Maracaná. También de esta gira llenó el Maracaná. Y realmente, pues tiene muy buenos conciertos esta gira. Por ahí debo de tener yo otros dos conciertos. Creo que uno en Tokio más, también que grabó en esos años. Entonces, son de estos videos que vale la pena que tú tengas en tu colección. Obviamente, no te digo que debes de tener las fuerzas. Si te gusta, adelante. Si eres fan de McCartney y consideras que esta etapa de McCartney, finales de los 80s, principios de los 90s, consideras que es muy buena, realmente este concierto es para ti. Te lo recomiendo mucho. Pero además, déjenme mostrarles un detalle que tiene muy bonito. Esta caja, aquí la pueden escuchar. Es una cajita de cartón. La verdad se ve muy bien. Pero el detalle que yo le veo muy padre aquí. Y no sé si lo alcanzan a ver. Híjole, no se lo alcanzan a ver. Voy a tratar de encender la lámpara. Para que lo puedan ver. El detalle que tiene adentro, en el interior de la caja. Vean. Tiene a Linda McCartney ahí de un lado. Ahí está. Tocando en el teclado. Y del otro lado tiene a Hamish Stewart y a Robbie McIntosh, los dos tocando. Estoy tratando de abrirlo un poco más. Miren, ahí se ve mejor. Vean qué hermosas fotos tiene aquí adentro esta caja. Este detalle, la verdad, en lo personal, voy a apagar la lámpara. Este detalle me gustó mucho de esta caja, se ve muy bien y la verdad es que le da otro toque a este estuche, a esta caja de Paul McCartney. Y bueno, otra de las cosas que hay que recalcar y que muchos de ustedes han de preguntar es qué diferencia existe entre lo que es el Blu-ray y el DVD. El DVD que muchos de ustedes pues quizás ya lo tenían, que muchos ya lo conocen y que han de decir, bueno, ¿por qué voy a tener este si este ya lo tengo, no? Y si hay diferencias muy notorias, la remasterización que se hizo en este Blu-ray, la verdad es que hay muchas, muchas diferencias en cuanto a la imagen. La imagen es más clara, los rostros se ven muy claros, muy nítidos. Los juegos de luces durante el concierto, la verdad es que se ven increíbles. Y la calidad, la nitidez de cada imagen, la verdad es que vale mucho la pena en este Blu-ray. Y la otra diferencia es el sonido. El sonido que trae, obviamente, al ser remasterizado, suena más potente, se oye muy bien la música, se oye increíblemente bien y realmente sí vale la pena. En lo particular, digo, yo se los he dicho, no tengo oído así tan agudo,
Pero sí hay mucha diferencia marcada. La verdad es que sí hay diferencia muy marcada entre este producto y este. Otra diferencia que yo encontré entre este producto y este es que ustedes recordarán que en estos conciertos de McCartney generalmente escuchábamos o veíamos partes donde la audiencia pues gritaba, se emocionaba. Todo esto al final, digo, tiempo después descubrimos que McCartney en aquel entonces solía, digamos que su staff, brindarle cámaras a cierta parte del público para que tomaran sus reacciones y estas subirlas mejores en sus conciertos. Estas reacciones aquí en este concierto se escuchan los gritos de la gente, se escucha cada palabra que dicen estas personas que fueron seleccionadas y aquí esos ruidos fueron anulados. Aquí no escuchamos ningún grito de la gente. Y esto se nota claramente en la parte donde Paul McCartney empieza a saludar a cada una de las ciudades donde se está presentando, que es después de la canción Got to Get You Into My Life, que hace el saludo a todo el mundo. Ahí se escucha. Y obviamente durante todo el concierto ustedes no van a escuchar gritos de la audiencia. Entonces, esa es otra gran diferencia que tiene este concierto. Y bueno, este Blu-ray no tiene subtítulos. No hay subtítulos en español, a diferencia de este. Aquí sí hay subtítulos, que viene todo subtitulado. De hecho, aquí las canciones vienen con la letra en inglés y lo que él habla, todo lo que él habla y dice está en español. Y aquí no hay subtítulos ni hay letras de canciones. Entonces, esa es otra diferencia que existe entre el Blu-ray y el DVD. ¿Sale? Entonces, para comentar, para hacer, digamos, un apunte final que yo quiero hacer de este concierto y por qué es uno de mis favoritos, la verdad es que este concierto, aparte de que fue el primer concierto que yo vi de un Beatle o un ex Beatle en vivo, este concierto en particular tiene unas imágenes increíbles, sobre todo muy enfocadas a lo que es el hambre, por decir en África, lo que es la guerra. En canciones como The Long and Winding Road, en canciones como The Fool on the Hill. Es un video muy emotivo que realmente tú cuando estás viendo esas imágenes sí te conmueve, sí te llega. Entonces, pues es un video realmente muy completo, es un concierto magnífico de McCartney, entonces yo sí, sí lo recomiendo mucho. Pero, pues bueno, esto es lo que les quería presentar el día de hoy. Por fin llegó Get Back en Blu-ray, así es de que pues ya lo estaremos disfrutando. Así es de que por esta ocasión yo me despido, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, éxito en todo lo que hagan y nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta la próxima.